¿Cómo te llamas? Mario. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Y cuánto tiempo llevas en esto? Como 5, 4 o 5 años. ¿Tu familia qué dice de esto? Pues no saben. ¿Tienes esposa? No, no, tiene mucho que... Como un año antes de que entré a esto, tenía novia, pero ya no. ¿Te has enamorado? ¿Por qué con hombres? Pues yo quería con mujeres, ¿no? Como muchos. Pero el mercado me arrastró para acá, un amigo me recomendó un cliente y de ahí empecé con los hombres. ¿Eres pasivo o activo? Activo, la mayoría de las veces. Digo, pero hay clientes que, pues, que quieren ser activos y pues me toca, pero pagan doble. ¿En dónde vives? Aquí en el DF. ¿Vives solo? Sí. ¿Tienes amigos? Sí, del trabajo tengo mis compañeros, mis amigos, Pero de hecho. amigos reales, no amigos de trabajo. Sí, los de la casa donde vivía antes, con mi familia, todos esos amigos de toda la vida, que a veces veo. ¿Te gusta lo que haces? No. No, es... A mí no me gusta, la verdad. Pero es dinero rápido, no fácil, pero rápido. Yo quiero poner un negocio. Entonces, esto lo haré hasta que pueda conseguir el dinero para poner mi negocio. ¿Qué tipo de negocio? Pues comercio, vender y mi cliente, que llega en 10 minutos. Igual podemos continuar después de que se vaya. Digo, de todas maneras, aquí ya está pagado. Mario, estaba con alguien. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Mario, préstame agua. ¡Papel, agua! No te muevas mucho. Bebe un poco. Si quieres otro día venimos a la entrevista. Estás muy lastimado. Pásame la botellita. ¿Estás seguro? Hay que acabar, ¿no? Es importante.
Solo... ayúdame al baño, ¿no? Chicos, mientras preparen las luces. Mario, tienes que ir al doctor. No te preocupes. Ya voy a ratito. Bueno, si no quieres ir al doctor, ¿por qué no vas a la policía? No. ¿Por qué no? ¿Qué les digo? Pues lo que te hicieron. ¿Por qué te hizo eso? Les digo... buenas tardes, oficial. Soy un prostituto y... mi cliente me... violó y me pegó. No van a hacer caso. ¿Por qué no al menos te defendiste? Pensé que iba a ser rápido. Venía recomendado. Regularmente esos clientes son rápidos. Vienen, lo hacen, pagan y se van. Fácil. ¿Ya te había pasado eso? No. Nunca me había pasado. Es... que pues... pensé que estaba jugando. Primero pensé que estaba jugando. Pensé que quería hacerse el malo y montar un juego de... Sado, algo así. Y quise entrar en el juego y... ¿y entonces y no vas ahí a hacer nada? Pues sí, voy a ir al doctor y... pues empezar como a pensar en qué mentira voy a inventar para... a lo mejor tengo que decirle al doctor que soy gay y que mi novio... se le pasó la mano, ¿no? O sea, no sé, alguna cosa. Digo, realmente... ni siquiera me acuerdo. O sea, estaba yo, llegó el cliente, empezamos, me pagó, se puso violento. Él empezó a golpearme, era como si... era como si me metiera un bat con clavos. Lo sentía muy pesado a él, lo sentía muy fuerte, me sentía yo... como un animal, como algo que no me podía defender. No podía hacer nada, en verdad no podía hacer nada. ¿Y por qué no buscas otro trabajo entonces? Estos son gajes del oficio. Así es esto. Te lo dije hace rato, ¿no? Es dinero rápido, pero no es fácil. Lo malo es que ahora ni siquiera el dinero me quedé. Además te robó. Además me robó. Tengo su celular. A lo mejor le puedo cobrar un día. ¿No? Digo, la vida no es fácil. Todos sabemos que la vida no es fácil. A todos nos pasan cosas. Hay mujeres a las que violan y ni siquiera se dedican a esto. Hay niños a los que violan y ni siquiera se dedican a esto. Yo no sé qué pasaría si mi mamá o mi papá se entera. O mis hermanos, yo creo que mis hermanos quisieran matarlo. Agarrarlo a golpes, hacerlo pagar y realmente meterle hasta una botella por el culo. Pero yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Yo me tengo que aguantar, tragar el coraje. Metérmelo hasta adentro. Perderlo ahí en el vacío. Perderlo en el vacío para que se olvide. Ahora le tengo que pedir dinero a mis amigos. No sé cuánto me vayan a cobrar en el hospital. No lo sé. Y no voy a poder trabajar un rato, o sea que no voy a tener dinero. Ya no. Una semana, dos semanas. En verdad no sé. No sé cuánto tiempo voy a estar así. ¿Qué hago?
Si me hubiera dejado el dinero, aunque sea, a lo mejor me compraba unas cajas de chicles o cigarros y los vendía, ¿no? ¿No? Pero no puedo hacer nada. ¿Por qué no pides ayuda? ¿A quién? Primero a tu familia.